Querida Manon, querido Joseph, queridas y queridos participantes, es un placer participar en este Beyond Growth Conference. Necesitamos más espacios así en los que pensar y dialogar sobre el presente y el futuro del proyecto europeo. Para transformar Europa, tenemos que transformar su política monetaria y su arquitectura institucional. El Banco Central Europeo dispone de un mandato, mantener la estabilidad de precios y herramientas, principalmente los tipos de interés, que son muy limitadas para hacer frente a los desafíos de la gobernanza económica europea. Esto no debería sorprendernos. Se trata de una institución creada en la década de 1990, cuando las prioridades de la política macroeconómica eran diametralmente opuestas a las actuales. Si queremos que el Banco Central Europeo se mantenga a la altura de los retos actuales, necesitaremos una reinvención más ambiciosa. La política monetaria deberá ampliar sus objetivos, incorporando a su mandato consideraciones de cohesión social, sostenibilidad climática y, por qué no, la búsqueda del pleno empleo. Al mismo tiempo, y como ha demostrado el éxito de la excepción ibérica, deberá considerar que los tipos de interés no son la única herramienta ni la más indicada para lidiar con un shock de precios energéticos. Así, una reforma urgente del mercado europeo de la energía y una aceleración de la transición energética son recetas más adecuadas para combatir la inflación que la temeraria subida de tipos decidida en Frankfurt. Europa puede ser, además, el principal impulsor de la planificación ecológica en clave democrática a escala global. Por su potencia normativa, su tamaño, su defensa de la diplomacia climática y su capacidad de evitar competencias a la baja entre Estados miembros. En el contexto actual, alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo es más acuciante que nunca. Es más, un pacto expandido, con ambiciones renovadas y objetivos adelantados, ha de ser nuestra principal brújula política para la próxima década. Ahondar en una transición energética justa es también la mejor sanción posible contra el régimen de Moscú. La agenda legislativa del Fit for 55 debe impulsar con mayor ambición las energías renovables y la descarbonización de sectores clave como la industria o la vivienda. Los poderes públicos tienen el deber de facilitar que la inversión pública y privada acelere la transición climática justa, sin que esto suponga dar cheques en blanco a las empresas, que deberán respetar unos nuevos estándares sociales y medioambientales a la altura de los desafíos. Además, es necesario reforzar instrumentos como el Fondo de Transición Justa o el Fondo Social Climático, así como estudiar la posibilidad de crear una herramienta financiera que mitigue el impacto sociolaboral de las grandes transformaciones por venir. El Pacto Verde Europeo es, a su vez, una oportunidad para innovar en el plano fiscal mediante un impuesto de emergencia climática al patrimonio de las grandes fortunas, por ejemplo, para llevar a cabo una reforma verde de la contabilidad nacional, para apostar por una planificación industrial verde que corrija las desigualdades territoriales en el seno de la Unión Europea y para implementar un modelo de democracia energética que aprenda de los peligros de las dependencias previas y ponga por delante los intereses de la ciudadanía europea. Nuestro país ha querido entrar en el debate sobre la reforma de Europa. Hemos querido pasar de las palabras a los hechos. España ha propuesto, de manera conjunta con Bélgica, la creación de un mecanismo de convergencia social, un sistema para identificar los desajustes en materia de derechos sociales, con enfoque feminista, que pueda articular respuestas rápidas y eficaces y que además lo haga con el mismo rigor y antelación con el que se detectan los desequilibrios económicos. Este mecanismo, que continúa su desarrollo en los comités técnicos, es un primer paso necesario para reforzar el papel del Consejo EBSCO y así reconfigurar el semestre europeo. Europa no puede seguir siendo lo que el ECOFIN quiera y decida. En este sentido, lo social no es un mero apéndice o adjetivo. Es una perspectiva transversal a través de la cual construimos una Unión Europea que proteja a sus mayorías sociales, que ponga a las personas por delante. Se trata así de reconciliar la justicia social con la solvencia económica desde la convicción de que la gobernanza es eficaz solo cuando es socialmente justa y ecológicamente sostenible.
Voy terminando. Hace escasos años hubiese sido inimaginable que la Unión Europea pudiera contar con una directiva de salarios mínimos. Hoy es una realidad. En España hemos demostrado, además, que subir el salario mínimo no solo mejora la vida de la gente, sino que no afecta negativamente al empleo. Hemos aprendido que Europa tiene que hacer todo lo que haga falta para proteger a la gente, precisamente porque shocks como la pandemia o el estallido de la guerra son difíciles de predecir. Justo por esto debemos trabajar para que el nuevo sentido común que se está abriendo paso se materialice en unas reglas de juego estables y permanentes para Europa. Lo que Mariana Mazzucato denomina el consenso de Cornwalls condensa esta realidad a consolidar en Europa, pasar de reparar, intervenir solo cuando el daño ya fue hecho, a preparar, actuar anticipadamente para proteger a la ciudadanía y posibilitar el futuro en tiempos de inestabilidad, guerra y crisis climática. Estoy convencida de que lo conseguiremos. Muchas gracias.